Polémica en la cancha. El plantel de Colo Colo insatisfecho con el renovado césped del estadio. Bienvenidos a Colo Colo TV. No te olvides de suscribirte al canal, así no te perdés de ninguna noticia. La presentación en casa de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2023 se retrasó debido a los trabajos de mejora en la cancha del Estadio Monumental. La administración de Blanco y Negro había anunciado previamente que renovarían completamente el césped, el cual estaba muy contaminado y que también instalarían un nuevo sistema de drenaje. Como resultado, la cancha fue remodelada por primera vez en 33 años desde su apertura, con la expectativa de que esté a la altura de los estándares modernos más exigentes. Si te está gustando este video, por favor, suscríbete al canal, dale me gusta al video y activa la campanita, así no te perdés de ninguna noticia. Según el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, hay descontento en el equipo y cuerpo técnico de Colo Colo por el nuevo pasto instalado en el Estadio Monumental. Arrieta explicó en Twitter que el pasto es grueso, áspero y duro, y que no se compara con el césped de alta calidad de otras canchas. El equipo ya ha informado de su insatisfacción a la directiva. A pesar de esto, Colo Colo enfrentará a Magallanes y Universidad de Chile en su próximo par de partidos en el Estadio Monumental, correspondientes a la fecha 7 y 8 del Campeonato Nacional 2023, respectivamente. Muchas gracias por ver el video. Te quiero invitar a que pases por nuestro canal, así puedes ver más noticias sobre Colo Colo.